Son muchas las personas, especialmente los campesinos, quienes gozan de la carranga. Por eso el señor Naún Ascanio Torrado y todo su equipo artístico conformaron un grupo llamado Carranga San Antón. Empecé con lo que fue la música de los 50 Joselito, por ahí la música colombiana. Y después que ya pues empezó el asunto de la música carranguera, pues me ha gustado siempre, desde niño me ha gustado. Y lo que evolucionó los doctores de la carranga, pues eso llama más la atención. Entonces empecé por ese lado y me fui por eso. Para el señor Naún y su grupo musical, la carranga los traslada al campo, lugar donde nacieron y el cual lo honran con mucho orgullo. Es así que envió un mensaje a todos los ocañeros para que pasen una fecha especial al lado de este maravilloso grupo artístico. No, pues es lo que me gusta, es lo que hago con gusto y lo que me agrada. Y es algo que uno pues siente y sin sí la felicidad. No, que este es un género muy sano, este es un género musical muy bonito, tradicional, del campo. La vida es el campo y el campesino es el orgullo de Colombia. Este es un grupo musical integrado por abreguenses que disfrutan cantarle a su público. Así que para este fin de semana, prográmate con la Carranga San Antonio y cántale a la ciudad, al amor y al campo.